The barracks and the mess hall, in addition to the surrogate, uh, and two is crafting. So you get all kinds of neat crafting stuff. But so I as to what I mean. the others might be. Técnicamente he vuelto. Se Técnicamente. Técnicamente, gente. No sé qué me ha pasado, pero me he caído y me he partido, uh, me he partido uh, la cabeza. He, uh, he sufrido una caída terrible, gente. Terrible. No sé qué ha pasado, os lo prometo. No entiendo qué es lo que ha ocurrido, pero me he caído. Pero, pero, caída máxima. Así que, bueno, rápidamente vamos a volver. Vale. A ver qué nos hemos perdido en este intervalo. No sé cuánto tiempo he estado fuera. No sé qué han estado comentando, pero vamos, ahora lo vean, ¿vale? esa breve caída yeah, que he tenido. Out, Disculpare, lo siento, no, no sé qué ha pasado. People, lo prometo, no tengo ni idea de lo que ha ocurrido. Pero, Talita Marimera. Pero tampoco creo que me haya perdido gran cosa porque no queda mucho yeah. para terminar. Eh, sinceramente, so no queda gran cosa para terminar. No creo que tarde mucho en terminar. Tengo mucha gente está viendo yo por aquí en directo. Mandadme una señal. Mandadme una señal, por favor, decirme que se ve bien. Disculpad, disculpad. Bueno, supongo no, aquí estamos, aquí estamos. No rayarse. Gracias, gente. Lo siento. There's no sé so much pasado, eh. the De space repente, to explore still, and there's caído, so much uh, love for myself and for everybody who's touched these To, touch the space, Recargar, chicos, F5, to F5. make something cool happen, and and we're not even done yet, so keep an eye yeah. out, run around the space as soon as you can get into it, and uh, take all kinds of screenshots, like show every nook and cranny that you can get into. Dance on Dwayne's head, go for disculpa, it, eh? I give you my blessing. Dance like no Dwayne's. Okay. Like okay. So yeah, a couple of things that vale. has pues said, I was over here going, oh, that's right. Uh, I really look forward to all of you getting in here, running around, discovering vale. what there is to, discovering the collections, discovering the gameplay, finding out what else is in there. Um, there was an, an event vale, many I kind of a <laughs> 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 Continuamos, continuamos. Uh, Lo siento, vamos a hacer there's a lot. There's a reason we only explored very specific Vale, so, dice que hay partes muy específicas de esta zona 2021. donde we nos vamos a comer un spoiler como una casa de grande. We went over y que todo esto por el momento, al parecer, ya han terminado. El peluche que tiene de fondo la chica es muy Vale pues al parecer <coughs> ya han hecho un pequeño we vistazo have, atrás. Recordemos que el cuarto evento de beta play, de End Dragons está, está actualmente esta disponible, esta disponible hasta el domingo a las 7 de, de, la de la mañana en horario español. 9, december, vale todavía podéis eh, jugar con la futura combate y con todas las actualizaciones. Y que recordemos que para poder jugar a DX esta especialización tenéis que lograr con vuestra cuenta, um, de igual que expansiones tengáis, tenéis, eso, tenéis tres huecos de personaje y para probar y, y automáticamente... Fire, yet, y recordemos que está en rebajas that, la expansión de Path of Fire, is right now, ahí tenéis, the por Amazon, de Amazon y que comprando mm. Path of Fire os regalan We're go heads y down, que ya este we're going to get some chat, we're going to take a little break around the Gil holidays, and then we're going to be back with some work, and I'm going to see Again, thank you si all, no all for spending this time with us since the First Look livestream in July. It's been, mm -hmm. a, the year has been a lot. Uh, the past few months have been incredible to get to share more and more of End of Dragons with you and help well, you to build that picture of what that's going like, to be like. And we are all excited to play this game, game with you in February. So, the show, eh, January, to the website in just a few minutes to read more about the legendary weapons. And, Y adiós, chicas, muchas gracias por este streaming. Lamento la caída. Vamos a hacer una, un re una review muy rápida de, del contenido de. Vamos, de lo que ya hemos visto por ahora, ¿vale? Darme un segundo. Lo primero en principal es que nos vamos a ir a la eh, página web de Killbox 2 para ver si vemos cualquier cosa en un momento. Hoy el día se ha basado, el. El Gilcha se ha basado en primero el set de las armas legendarias. Ya se ha anunciado, ahora lo vemos en un momento. El set de Aurin, ¿vale? El, el, con, oficialmente es el set de Aurín, ya confirmado. Y básicamente eh, van a ser. Armas legendarias que se van a poder comercializar, precursoras y armas legendarias, se van a poder vender en el Trading Post, en el Black Lion Trading Post, es decir, en el comercio del León Negro, en el Bazar de toda la vida, y que al parecer se van a implementar desde el minuto 0.16 nuevas armas legendarias con la temática del dragón anciano Aurin, pero que a medida que vayan implementando vamos a poder cambiar estos aspectos de estas armas legendarias a los siguientes dragones ancianos. Primordus, Mordremoth, Zaitan, Jormag y Burbujitas. Es curioso, eso tengo que mirarlo porque en el Guild Chat han enseñado todas las estéticas salvo la de Burbujitas, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser o me lo, me lo he soñado? Vamos a volver a, a revisarlo en un momento. No, Guild Chat en su trabajo en Play Overview. ¿Es este? Sí, es este, ¿no? El de hoy. Yes, es este. Hemos visto por primera vez a muchos personajes bastante interesantes, todos ellos muy interesantes, los que nos han mostrado poquita cosa en cuanto a la historia, porque nos han confirmado que básicamente. Eh, no nos van a contar nada de la historia, nos va a contar un poco de trasfondo y tal, pero poca cosa. Nos han enseñado varios esbirros, bueno, varios eh, del grupo de los filoterios junto con Maitrini. Nos han enseñado una Tengu, que es del grupo de los Kestrel, de lo que hemos visto antes, de los protectores de piedra arbórea. Nos han enseñado también un chat bastante interesante del filoterio. Nos han enseñado también a Jung, por supuesto. Principal protagonista, coprotagonista, malvada del juego. Al fin y al cabo, no deja de ser una líder de la hermandad de Jade. Eh, nos han enseñado también a la emperatriz, la emperatriz, bastante bonita, su traje y todo. Así que rápidamente vamos a hacer un vistazo muy, muy rápido a las legendarias, porque además es que molan bastante, molan bastante, ¿eh? O sea, he de decir que me han gustado, de, me han gustado, pero tampoco como para unas legendarias a nivel de expansión. El tema de la idea del de set no termina de convencerme, la verdad. O sea, no, no me termina de convencer. Este fue el primer vistazo que vimos en la conferencia del 27. Bueno, si me carga, espero que no se me haya caído otra vez, por favor, no te caigas otra vez. Wars 2, please. Twitch. Este fue el primer vistazo que vimos en la conferencia del día 27, ¿vale? Todas estas son las legendarias que van a salir en un primer momento, ¿vale? Todas ellas, todas, todas, como veis, todas, incluidas acuáticas. No, no hay acuáticas. Tenemos arcos largos, arco corto, martillo, supongo que esto será la maza, eh, la, el hacha, la, la daga, la espada, el mandoble, el báculo, la antorcha, el rifle, la pistola. El foco, el escudo, el cetro, o oh, esto es el cetro y esta es la antorcha y el cuerno. No hay acuáticas, aparentemente. No hay legendarias acuáticas. Claro, son 16, 2, 4, 6, 8, 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No hay acuáticas. Ojito, no hay acuáticas, ¿eh? ¿Vale? No hay legendarias acuáticas. Y nos han confirmado también, efectivamente, bueno, ahora lo, ahora lo dirá Ruby, el tema de las variantes o los aspectos que van a tener basado en los siguientes dragones. Esta, por supuesto, es... Chica, acabas muy rápido. Jorma, Krakatorik, Mordremoth, eh, Primordus, Zaitan... Y no nos enseñan nada más. No nos enseñan la variante de, claro, porque sería spoiler, ¿no? De burbujitas, enseñarnos la variante. Entiendo, entiendo. Muy bien. Ese, ese punto me ha gustado. Me ha, me ha parecido bastante interesante. Pero bueno, como comentan eso, vamos a poder ir desbloqueando estas variantes, pero de momento no van a estar implementadas con la salida de enzo Dragons, ¿vale? Interesante, interesante. En cuanto al gameplay de las legendarias, sí. ¿vale? He de decir que esta estética no me ha terminado de convencer porque se parece mucho a las skins de los serafines. La verdad, están troleando muy fuerte en el chat de Tipot. ¿Por qué? ¿Por el gameplay enseñando? ¿El qué? ¿Pero por qué están, pero por qué le, está, qué le están haciendo a Tipot? Son muy horteras, pero son también muy bonitas. O sea, no sé, a mí es que todo lo que sea brilli, hortera, rosa tal, me, me encanta. La verdad es que la animación como tal, bueno, pues mucho brilli brilli, mucho tipo Sailor Moon y tal, los pasitos que van generando cristales. Me recuerda un poco a, a, a los efectos que tiene el Exordium, pero en versión china. En versión chino, ¿sabéis? No sé. Me gustan. No sé, no te. Eh, las pisadas no me terminan de convencer, la verdad. Y las animaciones, bueno, tienen animaciones de cuando desenfundan, por supuesto, pero también cuando cambias de arma, ¿vale? Es que son como los básicos del Bifrost. Realmente son como los básicos de Arco Iris del Bifrost, solo que con más chillones, ¿sabéis? Y deja la estela de la daga, pero tampoco tiene una animación. Bueno, cuando ha muerto ahí me ha gustado, ¿eh? Este, esta animación. Esta última animación, a ver si podemos. Cuando muere el bicho. No sé si habéis fijado que tiene esa. Veréis, cuando muere. Es una animación bastante interesante. Ojo al matar, creo que sale una animación de cristales de abril. Sí, en plan como. A ver. Se ve que se está empezando a formar en el suelo como unos cristales y como si cayera. Os acordáis en el, en el capítulo en el prólogo cuando Aurin en Valle de Grudmar empieza a formar como un montón de cristales. Es un poco como eso, ¿no? Como esa esa animación. That death blow effect is a new effect. A dead blow. death blow, blow effect. When es como comenta eso que es como un efecto de remate. And you'll also see when you first go into combat and swap weapons while you're in combat, you get. Vale, o sea, lo vamos a ver cuando estás en combate y cambias de arma, también es ese efecto parecido. A ver, ¿cambia de arma, Ruby? Vale, o sea, básicamente vamos a formar el, el core, ¿no? El núcleo, Cor perdona por la cara que te pilla, Ruby, vamos a formar el, el core, lo que es el arma legendaria, y luego vamos a poder cambiar esas variantes, ¿no? Las legendarias me recordaron mucho a las skins que dan los cofres por los puntos de logro, los cofres de León Negro, pero está muy bien que pueda cambiar de aspecto. Ya quiero ver la variante del Dragón de Mar. Sí, a ver, pero insisto, no creo que sea contenido de legendaria, la verdad. O sea, están curradas, pero a la vez no deja de ser el mismo estilo para todas, ¿sabéis? En plan, es como un poco, me da la sensación de que es un poco copia y pega, ¿sabéis? En ese aspecto. Entonces, que sean únicas, a ver, no van a ser únicas porque todos vamos a tener, al fin y al cabo, alguna de esas legendarias, ¿no? Pero que todas sean diferentes entre sí y que pongan ese granito de arena de esta tiene una historia, esta tiene otra, esta tiene otra, esta tiene otra. ¿Sabéis lo que os digo, no? No que todas sean de esto, no sé si me explico. Vale, lo siguiente que nos han enseñado, un pequeño resumen muy, muy rápido, ha sido los personajes. Hemos visto en primer lugar a June. Vale, a June. Conocemos ya a June, sale en el tráiler. Es la que habla con el dragón del mar, ¿no? Con el dragón con burbujitas y tal. con líder de la Armada de Jade. Una tía inventora súper inteligente. En fin. Conocemos también a la emperatriz... In. In. Vale, me ha encantado el diseño en de la In. O sea, me encanta, me flipa muchísimo. Muchísimo, pero no muchísimo. muchísimo. Hemos conocido también a, eh, bueno, al ministro Lee, el tradicional típico. Hemos conocido a Anka, segunda al mando de Maitrini, miembro de los Filoterios Hemos conocido a otro, otro Filoterium llamado, bueno, llamado Iván. Y luego Cuando también hemos conocido a, a Renjak Ren... Ren lo han llamado, ¿no? A... También otro un char que está zumbadísimo al parecer. Will... Hemos conocido a Yumi, la tengo... La, la tengo. Dejémoslo en la tengo. Hemos conocido también a. Chulmu, que es el, el otro líder de la hermandad de Jade. Lo hemos visto, ¿vale? Cuando salió el mapa de, del mar de Jade, valga la redundancia, eh, lo vimos. Lo vimos en el tráiler, salió ahí de principal este señor, con, eso, con esas pintadas en la cara tan característicos ¿no? ¿Quién más, ¿A quién más hemos conocido? Ah, a Tetra, Tetra, chaval. Tetra, un miembro de los speakers, ¿no? Creo que son los speakers. Eh, como los protectores de la selva de Cobal ¿vale? me gusta mucho este personaje este diseño de personaje no, ah, no. la parte en la que nos quedan sordos es bastante interesante o sea me gusta me gusta me gusta me gusta eso sí me parece bastante curioso que lleve un martillo de Lina. y creo que lo he dicho antes pero lo vuelvo a decir luego por supuesto la sala del clan de la isla de la isla del reflejo Bastante bonita, poca cosa que ver, pero bastante, bastante bonita. Creo que todos vamos a cambiar a esa sala del clan, ¿no? Porque aparte se puede pescar. Así que, y bueno, luego lo, lo del tema de la piedra arbórea, ¿no? Eh, piedra arbórea va a ser una especie como de refugio, ¿vale? Eh, que vamos a poder acceder a este refugio con los dominios, con los puntos de dominio es una especie como de hogar parecido a eh, al, al esto de los lanceros del sol, al refugio del sol, ¿vale? y conforme vayamos subiendo de nivel los puntos de dominio, conforme vayamos aumentando la línea de, de los puntos de dominio vamos a ir viendo cada vez más cosas ¿no? va a, va a funcionar exactamente igual pues eso, ¿no? vamos a tener eh, vamos a poder reclutar nuevos eh, refugios Vamos a tener nuevos sitios para hacer las profesiones, escriba, cocinero, tal, lo típico, ¿no? Vamos a poder acceder a más zonas, vamos a poder acceder a más Lore, porque al fin y al cabo es, una, es un sitio que al parecer está muy relacionado con Factions. Eh, comentan que, que, bueno, para aquellos que estéis familiarizados con el Factions, pues es una zona que al parecer, eh, bueno, pues se encuentran o era un hogar de culto para los héroes de, de Lilward Factions. Y es muy bonito, es muy bonito. Y es bastante curioso la diferencia entre una persona que no tiene los puntos de dominio, como es el caso de Morgan, y la, una persona que se los tiene, que es como Ruby. Cambia muchísimo la distancia, muchísimo. Y bueno, eh, va, si duermes en un, en un lugar específico, si te desconectas en, en ese lugar y vuelves a aparecer, tenemos un bufo de experiencia, de X porcentaje más de experiencia. Y poco más. He tenido esa pequeña caída, pero realmente... No hay mucho más. Es muy interesante, o sea, insisto, el sitio es muy bonito, es muy bonito. Y una de las cosas que nos han comentado es que, eh, bueno, recordemos que Canza ha estado completamente aislada, vale, del resto del mundo. Entonces, eh, ninguno, de los habitantes de Canza no conocen lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Siguen rezando a los dioses porque ellos, al, los pueblos del Cursis, por ejemplo, comentan que es muy religioso y creen en los dioses de la religión humana, pero si os fijáis, no está la salud de Cormir y tampoco saben que realmente Baltazar ha muerto, ¿no? que lo hemos matado y tal. Tampoco sabemos cómo se van a tomar esa, idea, esa, esa noticia. ¿no? Y, y bueno, desde luego han insistido muchísimo, muchísimo, muchísimo en... De, pero todos los gilchats de aquí para atrás... Hablar con los NPCs. Los NPCs son las claves. Os van a contar un montón de los antecedentes de lo que ha ocurrido en Kanza, de los NP de, de, de la historia de los personajes, de todo. Hay que hablar con los NPCs. Si os gustan los lores, si tenéis ganas de saber qué ocurre, qué pasa y tal, hablar con los NPCs. Los NPCs son las claves. Y bueno, después de la caída que he tenido, pues nos van a estar enseñando los diferentes puntos y tal no creo que me haya perdido gran cosa porque la caída habrá sido un par de minutos tenemos un bule de salto, por cierto y poco más nos estarán enseñando los diferentes eh, maestros artesanales y poco más bueno, pues no está mal no, no está mal, o sea, no ha sido el chat de mi vida Tenía altas expectativas en este chat no es que me hayan, digamos, no es que me hayan conquistado como, vamos, o sea, no es que haya caído rendida a sus pies, pero desde luego, eh, bueno, ha estado mejor de lo que esperaba, la verdad. Ha estado bastante, bastante, bastante mejor de lo que me esperaba. No sé muy bien si subir el otro directo, resubirlo a YouTube o subir directamente esto, como en plan resumen, video resumen. Buena, giro. Seguramente suba solamente esto como vídeo, vídeo resumen y mande a la gente, bueno, para aquellos que veáis este vídeo en YouTube, podéis ir al, al canal de Twitch, ¿vale? Eh, para que veáis el, el directo mientras hemos ido traduciendo las cosas y demás y no os perdáis nada. Pero ha sido un resumen muy, 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 muy breve. Mejorable, sí, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar porque. porque sí, porque siempre podemos seguir mejorando. Pero la verdad es que. Mmm no ha estado mal o sea no sé no ha estado nada mal pensé que insisto pensé que iba a ser más mierdoso la verdad pensé que pensé que iba a ser un poquito más mierdoso pero pero bueno no me ha conquistado ya os digo para caer rendida pero well 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 not not bad not bad eh, os comento os recuerdo, ¿vale? Que para aquellos que hayáis ido al día en los logros de temporada de dragones, este martes pasado ya se ha desbloqueado la última tanda de logros, el último capítulo de Ice Blue Saga, Sangre y Hielo, y podéis, una vez que completéis todos estos logros, podéis tener acceso finalmente al amuleto legendario con esa aura de arco iris tan maravillosa y tan ultra, super, mega genial, y eh, podéis conseguirlo, ¿vale? Prácticamente gratis, porque realmente es gratis. Y... Eh... Uy, porque no funcionan los...? No sé por qué no funcionan los comandos. Se le ha ido la olla. A lo mejor es que se le ha ido, se le ha ido la olla a mi, a mi bot. Puede ser que se le haya ido la, la olla a mi, a mi bot. Lady Boterina, claro, como se ha ido el directo y ha vuelto a conectar. Ahí tenéis mi canal de YouTube. En principio, ahí está Lady Boterina. Eh, podéis ir para allá, me follow. Subo normalmente los directos y los vídeos y las noticias, los subo por ahí todo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más os comento? La beta, ¿vale? El cuarto evento de beta, que me ha preguntado alguien antes por un vídeo, la tenéis disponible en horario español hasta el domingo a las 7 de la mañana, ¿vale? Y os recuerdo que podéis probar la montura de la tortuga de combate, la montura de combate para dos personas y aparte todas las especializaciones eh, de End of Dragons, ¿vale? Y bueno, pues eh, no volveremos a tener otro guild chat hasta el 28 de enero, post eh, tf, navidades y post mis exámenes de la universidad. Así que bueno, cuando ese guild chat ocurra, yo seré libre cual pajarillo. Y ya, pues nada, febrero pues saldrá Enso Dragons. Esperemos y toquemos madera. Y bueno, chavules, esta segunda parte del directo ha sido solamente minu 20 minutos, pero porque me he caído. <laughs> Así que bueno, para aquellos que estéis viendo esto en YouTube, recordad que podéis pasaros por el canal de Twitch. De todas maneras, os dejaré en la caja de, de descripción del vídeo, el enlace al directo o en los comentarios. Y para todos aquellos que habéis estado acompañándome desde el minuto cero, disculpad por la caída, no sé qué ha pasado. Como siempre, muchas gracias a todos por, por estar por aquí, por compartir este ratito conmigo. Este puente seguramente nos veamos, ¿vale? No sé todavía con qué, no sé si haciendo a lo mejor poniéndome un poquito al día con los logros de Guild Wars 2, o no sé muy bien haciendo qué. En cuanto saque un huequito de todo el trabajo que tengo, nos veremos. También tengo ganas de retomar eh, Persona, Dragon Age, así que ni olvido ni perdono por la caída. ¡Ajá! ¡Oh, ¡Lo siento! Y os recuerdo que si os suscribís, ¿vale? Aparte de contribuir al Goal, contribuir conmigo, eh, tendréis un cinco, cinco veces más posibilidades de ganar en todos los sorteos. Y para todos aquellos, si llegamos al Goal, se sorteará un código de 2000 gemitas para todos los subs, una expansión de Enzo Dragons y alguna que otra cosilla más. Pues nada, chicos, eh, me voy ya porque aparte me muero de hambre. Tengo tanta prisa porque tengo hambruna. Aparte, quiero intentar. Quiero intentar meterme. En el Final Fantasy, creo que es algo, in, misión imposible, pero bueno, quiero intentarlo. Así que nada, gente, eh, me despido ya por aquí. Que tengáis, los que soy de España, un lindo puente. Espero que descanséis. Los que no, pues que tengáis. Bueno, para todo el mundo que tengáis un lindo viernes, que un, un lindo fin de semana. Y recordad seguirme en las redes sociales, ¿vale? Porque por ahí aviso siempre de cuando hago directo. Darme ahí un follow. Un espacio, follow. <laughs> Y nada, gente, eh, lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vamos viendo estos días. Cuidaos mucho, bebed mucha agua. La mascarilla, que otra vez estamos con el COVID a flor de piel. Y nada, gente, gracias por todo. Como siempre, nos vemos en el próximo. Vamos a ver a quién podemos hacer una super, ultra, mega ride. Y nos voy a dejar... A ver, a ver, a ver quién hay por aquí. ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Bueno, pues os voy a dejar si queréis ver un poquito más de el Guild Chat, si queréis atender a más contenido de Guild Wars 2. Ahora mismo está un partner de ArenaNet también en streaming viendo el temita, así que os voy a dar una rights, vale, a su canal, por si queréis ver más Guild Wars 2. Lo dicho, mi gente, hasta la próxima, cuidaos mucho, muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos el próximo. Chao gente, adiós.